Y bueno, continúo con la segunda parte de las noticias. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Ficción Series. Y bueno, tuve un problema grabando ahora por el tema de la falta de batería. Y bueno, continúo. Iba por que The Last of Us es el juego más vendido de esta semana, encabezando el ranking de software de juegos en Japón, donde no son mucho de juegos de este estilo, ni de disparos, ni que prácticamente son de jugar otro tipo de juegos. Y bueno, es un poco una sorpresa, pero que no tiene mucha relevancia. No creo que os esté dando un ataque de nervios por querer saber eso. Y bueno, en Deus Ex Human Revolution es la versión definitiva del juego, la que se va a estrenar en Wii U, que lo han rehecho totalmente y todas las quejas de las otras plataformas las han solucionado totalmente en Wii U. Quejas tales como lo de que no puedas acabar con un jefe final sin malgastar munición con sigilo. Viene a ser. Vale. Aún falta tiempo para que Warface esté disponible en Occidente, advierte Crytek. En Watch Dogs será idéntica la experiencia sin importar la plataforma en la que lo juguemos. Su experiencia será idéntica tanto en PC como en las consolas de esta generación, como Xbox 360 o PS3, o en Xbox One, en PS4, en Wii U. Va a ser la misma experiencia, según Ubisoft, sin importar la potencia de estas plataformas. El Super Smash Bros. Sakurai asegura que su lanzamiento en 3DS fue entendido como una forma de evolucionar la serie. El creador de Kid Icarus Uprising, el juego que considero mejor de la historia personalmente. Esto me vais a apedrear, pero le cogí mucho cariño a ese juego. Pues su creador, que es el de Super Smash Bros. También, se está proponiendo, se propone con el sacar en 3DS ese nuevo estilo artístico algo más polémico, como una forma de evolucionar la serie. Vale. Vamos a pasar a otra noticia. Yo quiero ir rapidito para que no se os hagan muy pesadas. Si queréis continúo, si os gusta quienes lo estáis viendo. Los cargadores, malditos cargadores. Vale, bien. Vale. Hoy, como es miércoles, tenemos los estrenos del PlayStation Network. A PS3 llegan juegos como Blood Knights, Dare to Fly, Deadpool. El Deadpool cuesta 60 € es de formato físico también. Hotline Miami, Indie Bundle V2, Magic 2014, Road to Hell Retribution. Perdonar la pronunciación de inglés. En PS Vita tenemos el Hotline Miami también, igual que en PS3. El contenido descargable DLC para PS3. Uy, tenemos de Bioshock Infinite el Columbia's Finest. No, no sé qué es, no se ha detallado el contenido. Puede que os lo cuenten en otro vídeo. Grid 2 tiene unos
paquetes de modificación de coches. En Borderlands tiene en Teeny Tina's Assault on Drowned Key. Bueno, si le interesa a alguien, pues MotoGP, el Season Pass por 10 euros. A ver si meten algo bueno en ese precio. Quien le guste, pues se lo puede pillar. En la PS Vita recibe prácticamente los mismos DLCs. Tiene The Soul Sacrifice, Ratchet & Clank Rift, un par de packs. Vale, en muy normalita, no tenemos prácticamente cosas gratuitas. Ya sabes, así están con ansias de ganar dinero. Codemasters anticipa el anuncio de un nuevo juego de rallies. Podría tratarse del regreso de la veterana serie Colin McRae. Una simple imagen publicada en el perfil de Twitter de uno de los representantes de Codemasters ha desatado una oleada de rumores en torno a la posibilidad de que la mítica serie de velocidad Colin McRae regrese al mercado de los videojuegos tras varios años de ausencia. Trabajando en algo nuevo que anunciaremos mañana y que traerá de vuelta un montón de recuerdos. Esto ha sido dicho por Rich Eddy, acompañada con la fecha del jueves 27. Codemasters ha usado la misma tipografía empleada en la serie Colin McRae para acompañar a esta imagen, lo que lógicamente nos ha hecho pensar en el regreso de esta serie. Y bueno, yo creo que no tendremos mucho más. Joder, está rellenito. El store de PlayStation Network ya cuenta con una categoría de juegos indie. Vale, pues hasta luego.